Amigos, 99% de las personas no están suscritas al canal, suscríbanse para traerles contenido de calidad. Hey, tú vas a ser mi hombre, o te voy a exponer en todas mis redes sociales. No, Jerry, no puedo ser tu hombre. Claro que sí, y la queso. ¿Qué? Chicos, hoy les contaré de la vez que Jerry Mua me obligó a hacer el sin respeto. Yo un día estaba en la escuela. Te digo que Goku sí le gana a Popeye. Pero Popeye se puede comer una espinaca, y con eso puede vencerlo. Que no, hermano. ¿Y ustedes se enteraron de la última noticia? ¿Cuál es la última noticia, Pepito? Viene Jerry Mua a dar su show aquí. ¿Jerry Mua? ¿Y esa quién es? ¿No sabes quién es Jerry Mua? Es una súper famosa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué es tan famosa? La verdad no sé, pero es la morra que dice que soporten. ¿Que soporten? ¿Y qué cosa hay que soportar? No sé, pero bueno, la cosa es que vendrá. Ah, qué bien. Uf, amigo, tenemos que ir a ver a la Jerry Mua. No, hermano, yo sí tengo cosas importantes que hacer. ¿Qué? ¿Cosas más importantes que ir a ver a la que dice soporten? Sí, chicos. Al parecer mi pana era muy fan de la Jerry Mua. Hermano, ándale, será divertido ir. Bueno, compa, iré, pero no me presiones más. Señorita Jerry Mua, aquí le traigo su batido de fresa. Pinche naco, te lo pedí de frambuesa. ¿Ah? Le acaba de romper el vaso en la cara. Así soy yo, y soporten. ¿Que soportemos qué cosa? ¿El maltrato? Pues sí. Pero eso es un delito, es abuso de poder y explotación laboral. Soporten, dije. Oye, Jerry, me están avisando que tienes que ir a dar uno de tus fabulosos shows a un pueblito. Nada de eso, yo no voy a pueblitos a dar shows a gente naca. Pero ya nos pagaron, no más guache este varo que nos dejaron caer. Ah, bueno, así sí voy. Por la plata baila el mono. Más bien la mona. Llegó el día del show. Mira, pana, lo que traigo aquí. ¿Un muñeco? No es un simple muñeco. Es un Dr. Simi. ¿Dr. Simi? ¿Y para qué quieres ese peluche? Se lo voy a tirar a Jerry Mua. Cuando esté haciendo su show. Va a quedar épico. ¿Y por qué vas a hacer eso? No sé, es una tradición. Ah, bueno. Ya había llegado la hora del show. Compa, está demasiado lleno este lugar. Ya estamos aquí, no nos vamos a quedar atrás. ¿Y qué piensas hacer, compa? Oigan, todos aquí, hay dos chicos con una enfermedad contagiosa. Muy bien, tenemos uno de los mejores puestos. Aquí estoy, soy la gran Jerry Mua. Oye, compa. ¿Y qué va a hacer Jerry Mua? Hey, Jerry, apúrate y haz tu show. ¿Ella canta? ¿Baila? ¿O qué? Pues creo que no. Hey, Jerry, ponte a hacer algo. Ah, caray. Se me olvidaba que no tengo ningún talento. ¡Troleando a mi pana! No puede ser. ¿En serio venimos a ver a una chica que no sabe hacer nada? Sí, jeje. Ey, apúrate a hacer algo. Ey, no tiren cosas, pobres perros. A ver, ¿y si les cuento un chisme de mi ex? ¿Un chisme?
Así es, chicos, de la nada, la Yeri Mua empezó a ventilar sus asuntos privados con toda la gente. Entonces mi ex y yo peleamos y nos dejamos, pero luego volvimos. No puedo creer que estemos viendo esto. Pasó una hora y la Yeri seguía. Y la otra vez mi prima me agarró un labial y yo le dije, pobre perra. Y le di un madrazo. Y seguía. Y le dije a ese tipo, no son operadas, y también le di un madrazo. Y Yeri Mua seguía y seguía. 2 horas después. Hermano, yo ya no aguanto escuchar esta cotorra contar su vida. Mejor te espero atrás del escenario. Está bien. Uf. ¿Qué sueño tengo? Escuchar tantos chismes me dejó súper cansado. Me dormí atrás del escenario, sin pensar lo que iba a pasar. Qué buen show di, ¿verdad, muchachos? Sí. Un gran show. Ey, ¿y este quién es? No sé. Es un vato que se quedó dormido aquí. Ey, despierta. Ah, ¿ya terminaron los chismes? Ala, me salió la Yeri Mua. Ey, chico, me gustaste, ahora serás mío. ¿Qué? ¿Cómo fue? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Guardias, agarren a este sujeto. ¿Ani? ¿Pero qué? ¿Por qué? Nos vamos para un hotel, papito. Hueputa, puta, hueputa, puta, hueputa, puta, hueputa, puta. Chicos, Yeri Mua me secuestro y me llevo a un hotel. Esto no puede ser posible. Chicos, cierren la puerta por afuera. Vaya otra pobre víctima de esta mujer. Pobrecito. Ey, espérate, espérate, esto no está bien. Prepárate para el sin respeto. No, Yeri, no está bien que hubiéramos hecho esto. Porque sí, me gustaste, y soporta. No voy a soportar. Había una lámpara en la habitación, y tuve que aprovechar. Soporta esto. Aproveché para salirme por una de las ventanas del hotel. Tengo que escapar. Maldito perro, no te lo voy a perdonar. Chicos, esta historia está bien jodida, pero si quieren una siguiente parte de Yeri, este video tiene que llegar a 8000 likes.